Ve la bola a todo el mundo. ¿Cómo? Claro. ¿La enroscás la Te cabeza? enroscás, te enroscás. Entonces por ahí pagarle a un psicólogo está bueno, pues por lo menos por esa hora no torturás a todo el mundo. Claro, Con por lo menos. mamá, ¿por qué no me hiciste las colitas? Pero en el jardín yo quería dos colitas y no una. Esa boludez que te agarran. Claro. Claro, por no ir al psicólogo, pagarle al pobre hombre, mujer, que te escuche. Las Sí, cosas de solo que una nos pareja. Pero escuche. sí, si no querés que ni te diga nada. No, En no. realidad uno no busca una respuesta, quiere ahí una oreja grande. Necesitamos una oreja. O le decimos a Exacto. Naco que nos haga un cuadro con una Sí, oreja una gran grande. oreja que nos escuche. Y en realidad lo que pasa es que uno ahora olfatea el desequilibrio en todos lados. O sea, la gente te persigue en los autos, te chocan, te quieren pisar. La Sí. gente está desequilibrada. Y todavía se dan el lujo de decir, no, yo no voy a terapia porque la No lo terapia es para los necesito, locos. claro. El que esté libre de ¿Cómo? locura, que tire la primera piedra. A ver, si estamos todos, voy a tocar Se te va a caer central. una roca. A mí se me va a caer un rocón encima. Pero yo me hago cargo, estoy chiflada y le pago al psicólogo. Tal cual. Pero la gente cree que no, no, yo no estoy para No. terapia. No, si yo ya sé lo que me pasa, te dicen. Tal Aparte ahora cual. la terapia se modernizó, ya no vas a contar el trauma que tuviste porque la partera tenía las manos frías cuando te No, es sacó. buenísimo, ¿Entendés? claro. No, es más actual, se da Sí. para ir y tratar. Entonces lo que vamos a hacer hoy es vamos a, Manualito. claro, vamos a dar unas pautas para que la gente a ver, vea si realmente necesita la terapia o no. Perfecto. ¿Sí? Vos dijiste que Empezá todas tirando, pegaste. sí. Con una vueltita, a ver. Dice, si caminas por la vereda sin pisar el borde de las baldosas, alternando entre ellas, pisando las que no suman par y creyendo que hay tiburones en las alcantarillas. Hay gente que cree eso, te juro que esto me lo dijeron, yo no lo No, lo inventé. de tiburones yo ¡Ah! no. No, yo no. Pero cuando vi Mejor Imposible con Jack Nicholson dije, ¡ay, yo hago ¡Ay, lo mismo! tal cual! ¡Ya me arruinó de mi Tal día! cual. Yo hago lo mismo, yo Mejor no piso. imposible. ¡Ah! Sí, Terrible. peliculón. Sí, bueno, si haces eso tenés que ir a terapia. Sí, tengo que ir. Si resolvés con angustias, tus angustias embalsamándote en comida, eso soy yo. Yo Tenés que ir a también. terapia. Si le pedís seriamente el divorcio a tu pareja y la tengo acá, y acto seguido le contás que estás embarazada, Claro, sacate un yo turno. esto yo no lo hice, porque Sacate todas las veces que me quise separar dije, bueno, tomás, No no tiene la tuve ni opción de tiempo, nada, ni embarazarte. embarazar, mira, salieron corriendo. Bueno, también es motivo de terapia. ¿Por qué huyen? Mentira, no Nada, huyen, se quedan mentira. ahí. Bueno, si salís a la ruta convencido de que todos los autos te quieren chocar, eso es muy común. Ahí tenés que ir a terapia. Hay gente que se Claro, cree que la van a chocar. claro. Vienen todos, todos te vienen Sí, encima. todos se te Se me vienen encima. vienen encima. Eso es, tenés que ir a la terapia y al oculista. Sí, obvio. Porque. No se te viene nadie encima. Estás Claro. re loco. Si en lugar de las uñas te pintas el rojo de la piel de los dedos, o Siempre, sea, siempre, gente que se come siempre. así. ¿Cómo Sí, puede ser? Anda a sí. terapia. Te estás comiendo los dedos. Los dedos literal, Claro. la piel, Si no la te lo comes carne. así, anda a terapia. Claro, si ya estás así y se lo pintan, ¿no? Me impresiona. Si lográs conciliar el sueño a las 4 de la mañana gracias a una pastillita, tenés que ir a terapia. Tal cual. Definitivamente. Yo las ves. No, yo llego a las 4 de la mañana y quiero dormirme, no tomo pastillitas, nada. Y me acuerdo del tema de que hay que respirar, la respiración y Opta, eso. opta Y por la soy. barra. No, y, no, eso Yo seguro, eso a las 12, pero ya a las 4 se me pasa el efecto del vino que me mandé a las 12. Entonces, digo, Nati dice que hay que respirar, porque a veces te habla de estas cosas, a veces te da como que la tiene re clara, que se duerme a las 12 y no se despierta más. Entonces quiero respirar y soy tan ansiosa que hago. Y ya no puedo respirar más, ya está. Pienso que una Ya ya está. hiperventilé. Claro, Ahora me tengo que hiperventilé dormir. y no me duermo. La ansiedad que Claro. hablábamos la otra vez de la comida. Tal Bueno, hay cual. que levantarse y comer. Eso saca Tal lo cual, bueno. un panqueque dulce de leche. Si pasás de la euforia al llanto desconsolado en minutos sin estar indispuesta, porque no estás indispuesta, eso Sí, pasa. es un permitido. Es un permitido Claro. total. Bueno, si lo haces sin estar indispuesta, tenés que ir a terapia. Si le repetís a tus hijos, esto es terrible, las mismas frases que tu mamá te decía a vos y te afectaban. Yo las veces que le digo lo mismo que mi Sí, mamá me cosas decía, qué horribles. amargura que me da. Yo me merezco esto. Es Con todo tremenda. lo que Eso es mamá hace por para vos. pegarme sola. ¡Ah! Con todo lo que yo hago, me rompo el que Voy tejé y sola, por voy vos. de rodillas a la terapia. Cuando me doy Claro. cuenta de esas Ahí cosas, corre. sí, Antes de terminar la corre. frase. No, ni hablar. Por el oído, aparte Por le el evitas la niño. terapia al nene. Claro. Si cuando te pones nervioso, tu ojo derecho te baila un malambo. Hay mucha gente que le pasa, vos le ves que el ojo le está bailando. Claro, Ay, qué impresión que te me hace da. así. Tengan ganas de Sí, sostenérselo. tal cual. Y a mí me Se quedó pone nervioso. bailando malambo crónico, este. No, por Dios. Claro, imagínate la locura que tengo.
No, pero no se te mueve. Te mueve, yo te digo. No, se mueve. Esta es especialmente para los hombres. Yo he ido muchos años a la cancha. A ver, Olimpo, que se hincha Olimpo. Y el hombre se descarga en la cancha y dice unas barrasadas. Claro. Entonces dice, si descargas recordándole al infeliz del marcador central, que es un cornudo, aparte lo mínimo que le dicen que es un cornudo. Ay, yo voy. Anda a terapia. Pero no podés, pero hay gente yo que lo se lo hago y aparte en la tribuna estoy yo y a dos pasos está tu padre que no grita nada. Ay, bueno. Entonces mucho. quedo entonces re mal. La contraparte. Claro, y quedo re mal. Porque si no largas ni una puteada, no, terapia, también anda a terapia. Porque no es normal. No soy normal. No, pasemos de ítem, mejor. Claro, pasa. Pero eso es para los hombres. Y acá viene otro que puede ser. A ver. No voy a decir para quién. Si trabajas 26 horas y seguís con ganas de volver a tu casa, anda a terapia a ver un abogado que te tenés que separar. Claro, ahí hay otro problemita. Sí. No puedes trabajar tanto. Si mientras estás de vacaciones, ay, eso lo hacía yo, planificas pormenorizadamente las que te vas a tomar el año que viene, ve a disfrutar, claro. Entonces, ya estás planeando, claro. Ay, el año que viene voy a poder hacer todo. Claro, pues no te gustó loca, nada ahí. No, claro. No, capaz que te gusta, no, pero no lo estás disfrutando. No, no disfrutas el presente. No, pues ya estás el año que viene. Claro. Todo el futuro. Si te podés contar los pelos de la cabeza con los dedos de la mano, tenés que ir a tener. Ah, te estás quedando pelada. Claro, de los nervios. lo acabo de razonar. Ay. Si salís a cenar con amigos, y esto le pasa a mucha gente, y en vez de despedirte con un beso, le rezás un rosario de putada y le tirás el agua por la cara, tengo gente que se descontrola. Sí, se descontrola. Yo también. ¿Vos también te descontrolás? Sí, una vez. Pero sin estar mal. No. Sí, que sin quererte no empezás te a enajenar, en público. Claro. Sí, me metete pasó. El gato en el culo, me como pasó. El chiste. Todavía no lo pude revertir. No le pude pedir perdón a todos los que estaban en la cena. No. Qué feo. Bueno, por algo. Pero era una cuestión de que tengo que empezar terapia. Me claro. Si cuando te hacen una multa automovilística, esto pasó de verdad, encarás al inspector con claras intenciones de pisarlo, anda a terapia porque claro, te necesitas quedar en cana. Tal cual, pisar, tal cual. Por más que no tenga razón. No así da. El papá de Santi. Se enoja con los inspectores. Y lo pisa. O ve al policía y 200 metros antes empieza a putearlo y todavía ni lo paró. Claro, por las dudas que lo pare. Por las dudas. Claro. Claro, como a tirarle buena onda. Claro. Dice el último, dice, si pasas días y días encerrado en tu casa sin salir y sin bañarte con la excusa que estás haciendo un retiro espiritual. Yo. Viste que yo me encierro, amiga. O llámala, por lo menos que claro, venga. Arriba. Claro, a domicilio. Maricelva. Sí, Maricelva. Ay, acá quedaba una, que si tu paciencia se ha reducido a escasos segundos, también. Sí, tal no cual. No es bueno, no es bueno para mandarlo. Es buenísimo esto. Claro, si hay más de tres a vos te pasan, y yo te diría que te saques un turnito. Claro, nos vamos, ya llegamos al final del programa, Gus, sí, ya llegamos al final vamos. Del programa, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Nos vamos, gracias. Hasta mañana. Chico.